Hoy Sergio Massa cumple 100 días al frente del Ministerio de Economía. Ayer dio su primera entrevista televisiva. En realidad ya había dado otra en radio, pero que fue medio de tele, porque fue la de Roberto Navarro. Hará unos 10 días, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior. Pero ayer estuvo en A Dos Voces y ahí en TN. Dio cerca de una hora de entrevista que te voy a tratar de resumir en estos minutitos y donde además me parece dejó bastante claro que la crisis está lejos de haber terminado. La crisis que él recibió cuando asumió después de aquel mes de interinato de Silvina Batakis se aplacó porque es cierto, el dólar paralelo ya no está a 360, ya no hay un terror, una corrida como la que se vivía por esos días, tampoco aquella falta de precios, ¿no? Que había, que ¿te acordás? No te vendían determinadas cosas porque decían no tengo precio, no sé a qué precio va a estar. Se había paralizado, había entrado en una especie de paro cardíaco la economía. Esa situación no es la misma que hoy, pero lo que aclaró de entrada Massa en el reportaje fue esto. La situación todavía no es una situación cómoda. La situación todavía es una situación crítica que requiere de que sigamos haciendo esfuerzo desde el Estado y por eso en algunas áreas les pedimos austeridad en el gasto, por eso sacamos la limitación de designaciones de personal en el sector público, por eso limitamos algunos esquemas de funcionamiento respecto de las empresas públicas y concentramos el nivel de distribución de inversión en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Bueno, todas estas medidas que dice Massa que desplegó porque la crisis no terminó, son todas medidas de ajuste. Y que la crisis no terminó está bastante claro si uno levanta la vista y mira, por ejemplo, ahora la 9 de julio, que está llena de gente protestando porque no puede entrar en el listado de beneficiarios de programas sociales. Claro, Massa anunció ayer, en realidad a través de Victoria Tolosa Paz, pero es la ejecutora nada más, él lo que hace es cortarle el chorro de guita. Tolosa Paz dijo que no va a haber nuevos beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y que los que se vayan cayendo del padrón no van a ser reemplazados. O sea, va a ir ajustando la ayuda social a pesar de que la inflación está cerca del 7%. 7,7% mensual es lo que midió Barrios de Pie en los barrios pobres del conurbano respecto del precio de los alimentos. Si uno mira a Córdoba, hay manifestaciones de grupos piqueteros opositores. Si uno mira a Mar del Plata, también las hay. Esta mañana, Victoria Tolosa Paz intentó destrabar estas protestas. Hubo un intento de acercamiento, pero un intento de acercamiento bastante mal parido, porque ayer el gobierno arrancó diciendo que parte de los beneficiarios de programas sociales compran dólares. Y esto es la tapa de hoy de Clarín, que dice que 250.000 o pagan bienes personales o compran dólares. Y en realidad los que figuraron en los registros de compra de dólares son 20.000. 20.000 de 1.300.000. Los otros, esos 200.000 que supuestamente presentaron liquidaciones de bienes personales, son un error que el propio Estado tiene que explicar, en todo caso. Y no es justificación eso para ajustarle un beneficio de menos de 40 lucas a gente que ofrece una contraprestación de esto y que, perdón, menos de 40 lucas, menos de 20 lucas, que ofrece una contraprestación a cambio de eso y que reclama herramientas para trabajar, un refuerzo alimentario, asistencia en el contexto de este aumento alocado del Morfi. Bueno, Massa habló en otro tramo de una devaluación fiscal. Es algo que suele hacerse para fomentar las exportaciones, bajándole, por ejemplo, las retenciones a determinado sector o incluso reintegrándole una parte de lo que le cobran al exterior para fomentar que se exporte trabajo argentino. Bueno, esto es algo que no es lo que hizo. Massa habló de devaluación fiscal, pero en realidad lo que hizo fue una especie de devaluación en cuotas. Les dio a los agroexportadores de soja un tipo de cambio preferencial. Así es como recompuso las reservas, que dijo no son un problema. Dijo van a haber más reservas a fin de este año que las que hay ahora. Pero claro, las reservas las compró carísimas. ¿Por qué? Y bueno, ahora las está vendiendo a un ritmo de 150 millones de dólares por día
a 166 cuando las compró a 200. Entonces, lo que viene ahora es un tironeo por esas reservas que de a poquito van a ser cada vez más escasas. Y está en el medio el round decisivo de Sergio Massa, que es bajar la inflación. En esa misma entrevista de anoche se trazó como objetivo llegar a fin de 2023, a fin del año que viene, con una inflación interanual de dos dígitos. Sí, escuchaste bien. Dice Massa que su objetivo es que a fin del año que viene la inflación sea de menos del 100%. O sea que lo que da por hecho es que ahora va a seguir alta, que va a ser cerca del 100%, incluso un poquito más, durante principios del año que viene, y que recién a finales del año que viene se va a poder bajar a menos de un 100%. Dijo que hay que ir bajándola de a un punto por mes, que hay que ir bajándola muy gradualmente. Eso es muy difícil, muy pocas veces se ha logrado, y es especialmente difícil de hacerlo sin anclas, como estamos ahora, porque el gobierno, todas las veces que bajó la inflación, lo hizo atrasando algo, frenando las tarifas, frenando el dólar, frenando los sueldos. Esas tres cosas hoy no se pueden frenar porque los sueldos ya no están casi en el umbral de inanición, la gente está a punto de morir de hambre, no llega a fin de mes una porción de los trabajadores que incluso está bajo convenio, que tienen paritarias y todo. Y las tarifas estuvieron congeladas un montón de tiempo, y el dólar hay que aumentarlo por promesa con el Fondo Monetario, pero además porque no hay reservas para aguantarlo más barato. Bueno, en ese sentido es que anunció Massa, con esa intención, es que anunció Massa lo que va a ser su programa Precios Justos. Aclaró qué características va a tener, lo va a anunciar mañana, después de una serie de anuncios que hay hoy para los jubilados. Hoy se anuncia la movilidad jubilatoria, les van a recomponer un 17%, que cubre apenitas la inflación, hay que ver si anuncian un bono también. Pero mañana van a anunciar esto que también detalló el ministro. 1.400 precios fijos y en el resto de la producción de esas empresas un sendero que lo llamamos de 4x4, 4 meses de 4 puntos. Eso ponen las empresas. ¿Qué pone el Estado? El Estado pone garantía y certidumbre respecto de todo lo que es el proceso de importación de bienes intermedios, de bienes terminados que son parte de cadena de valor y de insumos para todas las empresas que se comprometen en ese acuerdo de precios. Y por otro lado, el Estado pone instrumentos para el aumento de volúmenes, para el aumento de la oferta, como los programas de crédito que largamos, de crédito argentino y de bienes de capital. 1.400 precios, dice el ministro, que se van a mantener congelados desde mañana durante 4 meses. Que el resto de los productos de las empresas que los fabrican van a aumentar 4% mensual durante esos 4 meses. Claro, esto debería arrojar para esas empresas, por lo menos, una inflación menor al 4%, porque algunos no aumentan nada y otros aumentan 4. Pero hay muchas otras cosas que aumentan más que 4. Por ejemplo, las prepagas, que hizo Cristina toda su queja la semana pasada y que ahora el gobierno dijo que va a dividir por 2 el aumento en diciembre y enero. En vez de aumentar un 14 en diciembre, va a aumentar 7 y 7 en diciembre y enero. Ahora ahí ya vas a tener que la inflación empieza a empujar para el otro lado del 4%. Y vas a tener, muy probablemente, otros gastos que van a seguir la inercia y van a seguir aumentando por encima de ese 4% durante esos 4 meses. La pregunta es el gobierno está listo y coordinado para jugar, para pelear este round decisivo. Porque me parece que Massa tiene claro que lo que tiene que conseguir es que la inflación frene, baje de ritmo por lo menos. Porque con este nivel es imposible planificar, es imposible hacer un negocio, es imposible prever la vida durante el año que viene. Claro, uno se acostumbra también, ¿no? Y se va acostumbrando a que los precios suben todo el tiempo, hasta que en un momento dice, che, ¿cuánto valen las cosas? Y a veces se encuentra frente a la góndola o frente a alguien que te dice un precio y dice, ¿en serio me estás diciendo que vale eso?
Bueno, esa desorientación frente a los precios, esa desorientación también entre los precios, o sea, de precios relativos, diría un economista, es algo que además frena especialmente la economía. Porque hay mucha gente, alguno que tiene un negocito, otro que está emprendiendo algo, que dice, che, recupero si me la juego invirtiendo en esto. Y no sabes, porque no sabes cuánto vas a tener que aumentar los precios para el lapso en el cual vos invertiste y la vas a recuperar. Entonces, eso no solamente genera inflación, sino también estancamiento. Y ahí viene el peor de los cócteles, la estanflación. El gobierno sabe que va a llegar a las elecciones con un cóctel bastante complicado de recesión e inflación. Pero este round decisivo que Massa empieza a jugar mañana con este acuerdo de precios es un round importante ya no para ellos, para ver si son reelectos o no. Para nosotros, para ver si vamos a poder seguir viviendo de un sueldo o no. Massa dijo que se va a poder controlar con los celulares. Va a estar esta aplicación, que nosotros ya hablamos la semana pasada, que adelantó en aquella entrevista hace algunos días, donde uno va a poder escanear los códigos de barras de cada producto y ahí va a ver el precio, incluso también lo va a poder denunciar. El problema no es si cumplen o no con el precio cuando llegás a la caja de la góndola. El tema es que esté el producto, porque lo que pasó siempre es que después eso no está, esa góndola está vacía, hay desabastecimiento y demás. Por eso digo que es un round decisivo, porque hay una negociación como la hubo en el dólar soja y más allá te anticipa en el audio que acabas de escuchar que les dieron este crédito blando, que les dieron este acceso a insumos importados, que le dieron esto, que le dieron el otro. En el caso del dólar soja, le dieron mucho a los exportadores de soja. Ellos liquidaron, es cierto, liquidaron los granos y aparecieron las reservas en el Banco Central. Ahora la pregunta es, ¿le van a dar eso a los productores de alimentos, de artículos de tocador, de consumo masivo en general? ¿Esas empresas grandes producirán más o retasearán la producción para ganar lo mismo vendiendo menos? Esa es la clave de este round decisivo que Massa ya sabe que va a pelear, pero que no sabemos con quién en el banquito del rincón. Pasaron cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Radio con Voz. Voz 89.9. Picadeli se escribe con...